aquí con Poké, vamos a castear. Buenas a todos, ¡vamos! Un saludo a Sefi, que le amo, que lo sepa. Y voy a ganar la puta apuesta. Oye, había un upset ya en el torneo, que Lira ha ganado a Marcos, ¿eh? Sí, y Rule ganó a Yara.
Sí. Y algo más. La verdad es que el Rule, este es un pibito que ha empezado a aparecer hace 2 meses en torneo, o 3 más o menos. Sí. Y es bastante bueno, la verdad. Es full wifi warrior, pero... Hombre, vive en el sur, es normal. Sí. El sur de la isla es muy aislado del tema de las quedadas. Sí. Buen F más ahí, pillamos el landing de Ángel. Ahí, mal por parte de Ángel, porque realmente tiene la ventaja, no tiene que forzar un landeo tiene... pegando, claro, ¿sabes? Exacto, es mejor claro. que landee seguro y después resete neutral, claro, ¿sabes? Claro. De hecho, me he dado muchas veces cuenta que, ¿sabes? Zero Suit Samus depende mucho de que, más que de pegar, que caiga bien para poder resetar neutro. O sea, tú tienes que siempre tener la situación favorable para ti, ¿sabes? En ese aspecto. Realmente lo tienes fácil con el down B. Sí, 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 pero digo que no deberías forzarlo porque Zero Suit Samus siempre... Vale, ahora lo ponemos. Bueno, además están jugando bastante paciente los dos. Ángel está intentando... Sí, lo bajamos demasiado, espera. A ver. Está intentando impactar ese Zaire que le pueda dar... ¡Hola, Carlos! Sí, claro. ¡Hola, Carlos! La verdad es que este set está bastante interesante. Me da pena que sea el mejor de tres. Sí, es un poco lenta las partidas, pero bueno, claro, es normal. Los dos se juegan mucho. ¡Uf! La de Alan, loco. La de Alan. Nunca hay que fintar a Falco. Yo, sinceramente, a estos porcentajes y sabiendo que estás a porcentaje de rodilla... Yo simplemente tantearía el terreno. Sí, más en destino. Sí. El problema de Zero Suit Samus es que a porcentajes de los que pueda morir, ¿ves? No puede tirar el grab porque puede morir básicamente. Sí. Buen rip por parte de Alan del normal grab, pero falló en el timing. Bueno, Ángel a lo suyo, a tirar Zaire y a cuando pigue un Zaire. Exacto, con Bear. Qué buena, Ángel. Jugando muy safe. Veando sí. con la Blaster. Sí. Oye, el Nair es muy bastante que, bueno contra, no en este salto. Macho contra Falcon, ¿eh? Le qué? Frenas en seco con el Nair, claro, sí. El Nair, sí. Uy, no muere. Qué muy buena, qué buena. Muy buena de hiper. Muere pronto, ¿eh? Sí. Estamos cero. También, de todas maneras, Alan no tenía mucho rage. Ya. Pero bastante estaba, bien por parte de Ángel. Estaba 90. Sí. Casi lo mata. Le recuerdo cuando Void murió contra Polverter a 58. Pero Polverter estaba a 180. Que Falcon es una caja de sorpresas, ¿no? Sí. Bueno, Ángel parece que está remontando. Yo Ángel, creo que tiene Ángel, un poco Ángel la en este match concretamente debería forzar bastante el tramp este con el, está la, cediendo, el látigo, está, ¿sabes? Está cediendo mucho neutra. ¡Qué buena, Ángel! ¡Madre mía! Muy vaya, bien. Vaya tío. Punish. No, bueno. Realmente es un punish de libro, ¿ves? Realmente dice, ¿cómo puedo punishar un golpe a escudo que puedo hacer lo que sea? Desmás a Don B. Y... A Don B, sí. A ver, que el Down B pega fuerte, la sí, verdad. Sí, no, el Down B te destruye. Y bueno, ahí sinceramente tuvo suerte que salió la hitbox para arriba, no para abajo, ¿eh? Hombre, no, yo realmente no sé cuándo... Es que a mí, según me he contado, en esas situaciones en las que sabe que tal, después del desmás, le da miedo meter un F más porque a veces no conecta, entonces pierde la oportunidad y se me se queda vendido, ¿sabes? Lo que yo he visto ahí es que uno. Siempre sale disparado hacia arriba. Sí. Cuando... Bueno, creo que no se puede ver, no sé. ¿Pablo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí. Lo que estaba planteando es que creo que Ángel debería usar más el Auroshell up también. Sí, sí. Forzarlo sí, mucho. De nuevo, de nuevo. Sí, sobre todo en este matchup, que sabes que Falcon te va a entrar con dash attack muchas veces. Sí, ¿sabes? Y aunque te ataque con dash grab, lo tira y ya está. No, sí, madre mía, de nuevo. Creo que Alan hizo el biffy porque asomó un poquito por el. Sí, sí, sí. O a lo mejor simplemente Falcon. No, no, fue. What the fuck, loco, esta mía, partida, el tío. El revenge stock de Alan. Los chis de los dos, mi madre. Señores, personas. 30 segundos de partida, solo digo eso, ¿no? Antes en un minuto se habían tocado los dos. Sí, en 2 minutos casi no se habían tocado y ahora, ¿sabes? Bueno. Creo que tienen los personajes como estos. Depende mucho de sí, que sí, salga de el chis. Por eso a veces son inestables, sí, pero bueno. Sí. A ver, pero bueno, yo creo que esto... es más inestable Falcon que ser Fate un cacho, ¿eh? Sí, pero por el hecho de que es peor personaje. Sí. La verdad es que esta partida es muy interesante. Recordemos que el que gane de estos es el que le toca ganar a Afonso después, gran Fonso, que es Player Canaria. Esto, el que juega aquí, el que gane claro, aquí. ¿Tú estás en el R4 ya o no juego tu R3? Sí, lo jugué contra Garros. No, vale. Bueno, a ver qué tal va saliendo esto. Está jugando muy bien. Ah, ¿eh? Sí, había que actualizar el sorteo. Sí. Van 1-1, chicos. ¡Uy, Dios! ¡Qué pena, loco! A lo mejor con Rage conectaba un poco mejor, ¿eh? No, a lo mejor con Rage. Lo tiraba el golpe fuerte, ¿sabes? Con Rage moría. Sí. Ángel está siguiendo mucho el neutro, pero también es mucho de Samusero, ¿eh? Sí. Hace bastante bien lo de los saltos, ¿verdad? Ya aprendió a hacer la influencia a las rodillas, ¿verdad? Sí. Se ha comido dos en todo el set. Realmente tiene que ser que se salga con el Dombi. Muy bien, ¿ves? Eso es lo que digo yo. Uy, Alan no tiene salto, Alan no tiene salto. ¡Y Ángel! ¡Qué buena, y Ángel! Ángel consigue upsetear a Alan. Después de decirme a mí que va a suquear en el torneo. ¡Joder! Felicidades a Silverwing por este upset. Un pedazo de castigo, tío.
dijiste eso porque pensé que no me iba a dar. Dios, hombre. Sí, ¿qué te pasa? Bueno, tengo que aclarar que Ángel estuvo a punto de irse del torneo porque no se encontraba bien. Y nada, estuvimos con él un ratito, se comió una hamburguesa y viene más fuerte que nunca. Yo creo que tenía que ir a darle de comer a los patos, ¿no? Y según lo que me han dicho, la siguiente ronda de Ángel es bastante free para él. ¿Sí? Es un tal Fonso, yo no sé quién es el Fonso ese, la verdad. Me alegra enfrentarme a Ángel. Hace un montón que no puedo contra en torneo. Pero este matchup está guapo, ser Sweet Shake, la verdad, sinceramente. Está guapo el matchup, tío, de ver, ¿eh? Sí. Que me cogió en la casa, me reventó. Mira, una cosa que no sé si te diste cuenta de que Ángel estuvo a punto de irse porque tenía que darle de comer a los patos.